Festejaron los resultados que ha logrado esta membresía en múltiples tareas de impacto en el territorio, ya sea en el escenario docente como en el contexto de la economía local. El acto por los 53 años de constituida la FEN estuvo dedicado a Fidel, al aniversario 65 del triunfo de la Revolución, y también durante el encuentro se reclamó el cese de la guerra contra Palestina. El representante de la organización en la provincia, Roberto Carlos Cuellar Suco, significó el protagonismo de los jóvenes cienfuegueros en labores socioproductivas, como el reciente apoyo de varias brigadas en la cosecha cafetalera del macizo montañoso Guamuaya. Aquí se reconoció el quehacer de la vanguardia en varios de los frentes que lidera este estudiantado en el territorio. De igual manera, se congratuló al municipio Aguada de Pasajeros por su destacada trayectoria durante 2023. Otros méritos fueron para organismos, organizaciones y sectores que contribuyen al trabajo formativo de ellos. Por su parte, Amanda Bárbara Santos Villamonte, presidenta nacional de la FEN, exhortó a continuar la obra revolucionaria como legado histórico que en tiempos diferentes y complejos les toca asumir nuevas responsabilidades. En Cienfuegos, provincia sede del acto nacional por el aniversario 53 de la FEN, se agasajó el rol de esta avanzada por Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, durante esta festividad que aconteció en la Plazuela de la Juventud, lugar próximo al Muelle Real por donde partió Mella al exilio hace 97 años. Mayelín del Sol, Notisur.